Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una cosita que le tenía ganas hace mucho tiempo, pero que ha salido, pues precisamente hoy ha salido en Switch. Pero yo lo voy a jugar en ordenador, pues porque me da la gana. Así que bueno, vamos a... Es South Park Retaguardia en peligro. Y bueno, quiero jugarlo porque es un juego que me llama la atención. Yo era de los que los viernes y los sábados a la una de la madrugada se quedaba despierto cuando era un niño para ver South Park. Así que sí, vamos a darle una partida nueva. Y nunca te peas en las pelotas de alguien. Vale, este es un aviso que ponían siempre en South Park. Y el juego como tal, pues sí, es de Ubisoft. A mí me encanta Ubisoft. Hace muy buenas cosas, muy buenas obras maestras. Vale, sí, es de Ubisoft, Crash. Vamos a darnos prisa. South Park Digital Studios. Se ha perdido un gatito. Se ha convertido esta ciudad. Qué grande. Antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. Oh, ¿quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bájate de mi coche, gilipollas! Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada, cuando un nuevo rey unió un reino dividido por una poderosa vara. Hola, cariño. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder. Tengo que volver. Cambiar el presente si puedo. Y encontrar al gato. Y si lo consigo, quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido. A todos nosotros. Lo de la vara es del juego anterior, ¿vale? Hacer referencia ahí un poco a... al juego anterior. South Park, The Fracture, Bat Wall. Retaguardia en peligro. Vale, vamos a... hacerlo lo más parecido a mí, si es que encuentro algo parecido, claro. Vamos a ver. No hay nada, tío. Bueno, venga, vale, pues vamos a dejarlo así mismo, en plan a la cutre. Vale, maquillaje. Asimismo, atrás, medio facial, una brillita así guapa. No, sin gafas. Y ropa, vamos a dejarla como está, no nos vamos a complicar. Manos, igual. Siguiente. ¿Elegir dificultad? Ah, según la... según... hostia, qué bueno, joder. Según el color que tengas de piel. No te preocupes, esto no afecta al combate. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. Bueno, vamos a ponerlo en mediano, ¿vale? Y vamos a crear... qué bueno, joder. Todavía me estoy riendo, tío, joder. Según más negro... madre mía, más difícil. Son demasiado resistentes, llevan cascos de bici. ¿Dónde está el rey? En el trono. ¡Qué bueno, joder! Vamos a ver,
Vale. Usa A para dar un lugar exacto y luego pulsa Y para empezar. Bueno, vale. Pues ahora mismo no sabemos qué hacer. Empezamos bien, ¿sabes? Usa WSAD y ta 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 ta. Vale, ahora lo entiendo, vale. Perfecto, hay que utilizar las dos. Mezcla del presentador order, vale, AS. Vale, Hay que hacer primero una serie de combos en los botones. Joder. Maestro del ñordo. Madre mía, loco, qué paranoia, tío. Vale, vamos a ver si podemos abrir cosas y ir descubriendo. Vale, crema contra el picor. Venga. Nos vamos para afuera. Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¿Que la deje? Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas. Oh, hola, mocoso. No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. En plan, la risa ha ido forzada, ¿sabes? No sé por qué se están ocultando. Vamos a ver. ¡Eh, mira! ¡Llevas una toalla! ¡Hola, tío! ¡Soy Toallín, tu colega jugón! Te daré consejos de vez en cuando porque, bueno, ¿a quién no le gustan los consejos, no? Pues eso, ¡nos vemos luego! Vamos a echar un ojo a ver qué pasa con el padre. Se va a hacer una paja. ¡No! ¡Se va a fumar un porro, loco! ¡No! ¡Qué paranoia! ¡Vamos a echar otro vistazo! Qué raro. Venga, vamos a entrar. Vamos a ir viendo todo. Vale, cogemos espuma, cinta americana, un montón de cosas. Mientras que va cargando, a ver qué es eso. Vamos a ir cogiendo cosas. Baraja de cartas, chatarra. Trajes de super streamer. Vale, coger todo y continuar. Corona de orejas de elfo. Sonda alienígena. Coger todo. Vale, corona de oreja de elfo. Vale, cogemos todo. Vale, no sé qué significa ahora mismo todo lo que tenemos ahí, pero bueno. Lo hemos cogido todo. Encendemos el ordenador. No sé para qué vale. Vamos a abrir de nuevo aquí, ¿podemos? Vale, ya ni nada, como es lógico. Apagamos el monitor. Apagamos ya la consola. Y, bueno, vámonos. Vale, están llamando a la puerta. Batería de litio. Vamos a ver quién llama a la puerta y qué le pasa. Los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo Koopa. ¡Venid a luchar, mi señor! ¡Sois nuestra esperanza! ¡Mi señor! ¡Vamos, colega! Venga, vamos a luchar, a ver qué ocurre. Ah, te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más. Lo que eres es una nenaza. ¡Aquí salga ese morisco, mi rey! ¡Eso! ¡No es quien para hablaros así! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos, mi rey! ¡Dadles una lección, mi señor! ¡Hemos pegado! ¡Apretadnos, majestad! Hemos pegado el primer puñetazo. Y al pegar el primer puñetazo, pues tenemos la ventaja.
Oh, qué bueno. Vale, los poderes que repelen puede causar daño adicional si los estrella contra otros. Vale, sí, como siempre. A ver Perfecto. si te gusta esto, rey. ¡Nuestro rey es invencible! ¡Date Vale. fuerza esta vez, Alteza! Vamos otra vez a reventarlo. ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la Corte Oscura! ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! Genial. Pues nada, vamos a seguir ¡No adelante. jodas con todos! Uf, pues toma, ¡Sí, yo te voy a fuera pegar de aquí! rápido para empezar. Si pego yo, empiezo yo. Vale, uf. Al atacar primero a un enemigo consigue ventaja de combate, lo que concede el primer turno. Vale. Lógico. Para ver el orden de turnos completo del combate, echar un vistazo a las líneas temporales. Vale, sí, aquí abajo y aquí abajo vemos quién ataca primero. Distintos poderes pueden afectar a áreas diferentes de la cuadrícula de combate. Vale. Puedes previsualizar el ataque con un poder mirando el diagrama bajo tu icono. ¿Lo podré Sí, ver? claro. Yo iba Si le doy primero. al 2. No, el rey tiene ventaja de combate, él va primero. Vale. Lo atacamos. Un pelitadito guapo. ¡Hostia puta! ¡Ay, qué espanto! No pasa nada, eso no es malo. ¿Pero ¿Verdad? peleo yo ¡Vas, solo? rey! Bueno, espero que los demás ¡No podrás con los adelanten. moriscos! Vale, ahora que están los tres juntos. Oh, hace falta, necesito un turno. Un turno. Vale. Su rey es muy poderoso. Los moriscos triunfarán. Vale, ahora mismo. Nuestro rey no es inmune ante tal nimiedad. Vale, necesito ya el 2. Que pueda atacar a todos ellos, pero si me pongo aquí. No, nos ponemos aquí y atacamos a estos dos, sin problema. Y encima lo expulsa para atrás, perfecto. Vale, utilizamos el 1. Y atacamos ahí. Cao. Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen. Vale, vamos a por Carmen. A ver qué ocurre ahí. Apartaos a morir. Vamos a tirar la puerta. No puedes. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. ¡Mierda! Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! Qué bueno. ¿Un dragón? Vale, me atacan. Estamos Ahora jodidos. ellos tienen la ¡Es el ventaja. rugido del dragón! Los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Vale. Los enemigos tienen automáticamente el primer turno del combate si te tienen una ¡Está emboscada, cabreado! efectivamente. ¡Madre mía! Vale. El 3 está como bloqueado, pero yo primero voy a utilizar el 1, le voy a pegar, a ver si lo echo para atrás y le doy al dragón. Vale. Ahí también hay uno al fondo. Vale. Perfecto, me pega. ¡Joder! ¿Aún sigue vivo? Le voy a tirar ahora un pedete. ¡Listo, soplo de fuego! Los cuadrados de raya indican la zona de daño. Muévete un cuadrado para seguro. Vale. ¡Apartaos del soplo de fuego! No termines el turno donde te vaya a dar. Vale. No puedo terminar el turno donde me vaya a dar, pero. Es que si no, no lo voy a poder pegar. Vale. Pues vamos a Tengo un intentar. mal presentimiento. Vamos a acabar el turno en la C, que es el ataque. A ver si gasta el ataque. Y ahora lo atacamos nosotros. Al fin y al cabo es un juego de estrategia. Y bueno, a mí me encantan ese tipo ¡El de rey lo ha juegos. esquivado! Vale. ¡Joder! Se puede Pues si atacar. tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará su martillo del reinado celestial. ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! ¡Coche! Coche. ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Qué bueno, tío. Como iba diciendo, no podéis parar al rey. Es todopoderoso. Bueno, utilizamos el ¡Menudo martillo. golpe! Madre mía, ¡Ah, mierda! 400. ¡Mata dragones! Matadragones.
Vale. Me han dado como un... ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! Vale, ¿y ahora qué hacemos? Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor. Si hay una senda a través del garaje, el rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso si hay uno, claro. Sí, solo el rey con su fuerza y sabiduría infinitas puede atravesar esta barrera infranqueable. Vale. Adelante, Alteza. Use su intelecto sin parangón para descubrir la forma de entrar. Hombre, pues la verdad que... El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Has visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? Vale, es estrategia. Se trata del rey más poderoso de todos los reinos. Se trata de estrategia. ¡Uy! Había que saltar, rápido. Creía que el rey iba a pegar un salto chulo, pero ha hecho eso. Vale. ¡Oh, he muerto! ¡Has muerto! Vale, pues voy a ir al último punto de control, que no sabía... Que no sabía que había que saltar. Ahora sí. Bardo, ¿qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. ¡Así es! Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado, no hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza es unir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? Cállate, Kevin, esto no va de un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato, consigan los $100 de recompensa y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. Pitufito, suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache, recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Mapache y amigos, reuníos. No podéis jugar con nosotros, jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Vale, vamos a hablar con la people. Vamos a ver quién está por aquí. Me ha preguntado si quería jugar a superhéroes. Tú no juegas. Podemos jugar a nuestro propio juego como... mierda, no se me ocurre nada. ¡Qué bajón! Quería aprender un oficio como emplumar flechas y todo eso. Vale, pues no. Hoy no va a ser. Todavía no. Vale. Bueno, parece que le pego y cae cositas. Si le pego, cae cosas. Vale, tubo de cartón. Las flechas no caen. Vale, pues no. Venga, pues vámonos entonces. Vámonos a casa de... Casa de Carmen, hola, creo que era. Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Parece que todo lo que tenga un pomo dorado puede abrirse. ¡Pruébalo! Vale, pasteles de Mapache. Claro que sí. Es que no lo había visto. Vale, ha cogido barrita y tal. Vale, será... Vamos a ir viendo... Mierda de puta, joder, hostia, culo. Madre mía, pues ahora mismo no sabemos para qué nos sirve, ¿vale? ¿No puedes entrar? Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo. Pero seguro que la ha escrito en alguna parte. Vale, pues vamos a buscar la contraseña, a ver si somos capaces de encontrarla. Vamos para arriba. Ahí parece que pone algo. No. P-
Parece que está agrietado. Ah, no, 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 no. Parece que está agrietado. Vale. Eso sí. Vale, vamos a leer el diario de Carmen. Porque ahí sí vendrá la contraseña, quizás. Madre mía. Puta zorra mamá. Vale. Atentos. Puta zorra mamá. Es un objeto clave. A lo mejor es que es importante. Vale. Venga, pues vámonos. Vámonos. Antes de que se nos olvide. Un momento. Vale, vamos para abajo. Sí, agente. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero... mi hijo me ha dicho que moriría puta abrasada si intento cruzar. Ajá. Zorra, mamá. Sí. Vámonos para abajo. ¿Saben algo? Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. $100 de recompensa. ¿Saben lo que sucedería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana, te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6, nosotros 5 y militar de este pelirrojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos, Supercreek. Supercreek. Pasorrado, contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el caso. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... Pasorrado para llegar allí... rápidamente. Va a llegar volando. Se cae, se cae. Ah, bueno. Pensaba que se caería. Qué bueno, joder. Disculpa. Vale, vamos a inspeccionarlo todo, si fuera necesario. Supercreek, Supercreek, aquí mapache, ¿me recibes? Supercreek, ¿dónde coño estás? Repito, ¿dónde coño estás, Supercreek? Ah, genial. ¿Ahora no funciona la seguridad? ¿Pero qué coño? Los civiles no pueden acceder a la guarida de mapache. Estamos jugando a superhéroes y tú no eres uno. Así que toma por culo, ¿vale? Me encanta cómo habla la cámara. ¿Has fijado más poco, ¿vale? Ah, está bien. Puedes mirar cómo hacemos de superhéroe siempre y cuando no te entrometas. Haz algo útil y tráeme el dispositivo de Stafernisi. Está por ahí. Stafernisi. Vale. Un crack. Muévete, ¿no? Entra en el modo de inspección, de encontrar un objeto. ¿En serio no encuentras el Stafernisi? Nosotros los superhéroes usamos el modo inspección. Vale, pues ahora mismo... ahora mismo no lo encontramos. Vamos a seguir buscando. No sé qué hay que buscar, realmente. Vale, vamos a salir del modo de nuevo y vamos a ver si lo encontramos. Vale, esto sí puede ser. Vamos a ver primero qué hay aquí. Dispositivo Stafernisi, objeto clave. Y aquí puede que haya algo. ¡Eh! ¡Te deja que no toques eso! ¡Vaya joder! Como lo sigas tocando nos matarás a todos. Quiero tirarlo, no me deja. Bueno. Vale. Lo hemos encontrado, vamos a dárselo, vamos a ver si hay que hacer algo más. Pues sí que te ha costado. Dispositivo Stafernisi activo. Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Bueno, tal vez no seas útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. Vamos a ver las investigaciones de Mosquito. La Virgen. ¿Pero esto es el idioma humano? Vale, vamos a sentarnos. Ahí no. Ese es el sitio de Mosquito. Ahí tampoco, imbécil. Vale. Crack, ¿me dejas sentarme en algún sitio? Hombre, gracias, amigo. Vale, para jugar a superhéroes tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapachegram. ¿Tienes página de Mapachegram?
Joder, tío, ni siquiera estás en Mapache Gram. Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil es brutalista. Vale. Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. Destructor. Vale, vamos a ver. Las leyes velocistas, las leyes de la física no son tan bien. La sugerencia, la velocidad, un héroe capaz de curvar el espacio-tiempo, el objetivo. Vale. Brutalista. El brutalista es un luchador de corta distancia cuya especialidad resiste en infligir lesiones causadas por puños. Vale. Y la otra es no te quedes ahí viendo cómo arde el mundo. Tú mismo. Vale. Me gusta el ataque de lejos. Un destructor con poderes a distancia, como Cíclope. Vale, sí, me gusta atacar a distancia. Nunca he sido un buen tanque, así que sí. Vale, gilipollas, pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches, no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. Te dirigiste al espejo. Nos dirigimos al espejo. Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió un gran estruendo. Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. Saliste de la habitación. En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres. Tenías que impedir que les hicieran daño. Tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tus poderes de destructor. Como abrazador destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti. Vale. Cuando se apagaron las llamas, los intrusos se dieron cuenta de la situación. ¡Joder! Este Brasas no se anda con tonterías. Y que lo digas, tío. Los intrusos se lanzaron al ataque. Vale, me pone algo de darle al espacio. No nos dejas otra opción. No sé para qué es, pero vamos a... Está ardiendo, claro, lo hemos tirado ante eso. Con los enemigos asediándote ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. Vale, vamos a... Perfecto. Tiene combo también de repulsión. Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. Vale, tengo que interactuar rápido como modo defensa, dándole al espacio para generar la barra de porcentaje. No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción. Vale, número 3, ataque en fila. ¡Qué flipe! ¡De alcance! Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso superfeo se acercó. Vale, ya tengo el poder definitivo cargado. ¿Ya los humos, Brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que ardían en tu interior. Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. Vale, tiramos el poder definitivo. Al cero. Y al espacio. ¡Oh, qué bueno, tío! Venga, piraos. Y los derrotaste. Todo parecía en orden, pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde, porque al abrir la puerta viste... Viste a tu padre follándose a tu madre. Lo sabía, tío. Bah, es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Ve a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Gram. Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Vale. Pues, vale, trajes instalados, acción completada. Bueno, vamos a Mapache Gram. Tenemos que buscar seguidores, ¿vale? Instalado. Hoja de personaje. Instalada. Hola, niño nuevo. Soy Jesús. Así que tienes un pase de temporada muy inteligente. Voy a poner una cosa buena en tu baúl. Vale. Hola, niño nuevo. Me han dicho que te gusta mucho hacer streaming. Pero te gusta mucho, mucho. Echa un ojo a tu no sé qué. Vale, vamos a ver. Primero vamos a ir viendo
¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Tenemos un inventario o algún tipo de mochila. Vale, pues ahora mismo parece que no tenemos mochila o no la encuentro. Bueno, pues en principio vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y nada, muy pronto subiré la siguiente parte porque es un juego que quiero darle mucha caña. Y bueno, espero que os esté gustando, suscribiros, dar a like, compartir y todas esas cositas para ver si podemos subir un poquito más en el canal gracias a todos vosotros. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye.